Al enterarnos de que teníamos que hacer un cartel, no sabíamos qué hacer. Entonces empezamos a hablar de ideas. Gentilicio, hubo dudas. Caribes, aribes, zarzalejeños. Así que recurrimos a Internet. Allí encontramos que el gentilicio popular era caribes, pero que también era reconocido zarzalejeños. Entre todos decidimos que nos gustaba más el gentilicio popular, caribes, porque respondía a la historia que conocíamos desde pequeños. Decía así, Felipe II quería hacer aquí el monasterio, el Escorial, donde había una fuente, pero la gente del pueblo no estaba muy entusiasmada con la idea. Por eso decidieron apedrear a constructores para evitar su levantamiento. Por eso se fueron de lugar y buscaron lado de la montaña, en San Lorenzo. Contaban que los habitantes de Zarzalejo parecían salvajes, por cómo les echaron del parecían indígenas del Caribe, por el color de su tez y talla y tamaño. Otra idea fue de dónde viene el nombre de Zarzalejo. Entonces otra compañera contó la historia del nombre. Encontraron una virgen entre unas zarzas que estaban lejos y decidieron poner de nombre Zarzalejo, donde nadie se siente viejo. Luego se habló de las fiestas del pueblo, fiestas de San Pedro. El 28 es la víspera, se hace baile y luego después del baile se suele rondar a las mozas del pueblo, a las que más les gustaban. Se las ponía un ramo de guindas en la puerta o en la ventana. Luego después del baile se juntaban todos los mozos y se iban a cortar un árbol seco, el más largo posible. Se le pelaba y se le daba jabón y aceite para que resbalase. Y a lo alto de la cocaña se solía poner un premio, o bien jamón, chorizo o queso. Y el primero que lograba subir, pues se llevaba el premio. Y el baile duraba hasta las altas horas de la madrugada. Fiesta de Nuestra Señora del Consuelo. Víspera de la patrona hay juegos para niños y mayores. Y por la noche, baile. Segundo día, misa en honor a la Virgen del Consuelo. Después, procesión. Y luego, el ayuntamiento da un aperitivo en la plaza con música de charanga. Por la tarde, castillos hinchables para los niños y trenecillo para por la noche, baile. Tercer día, fiesta de mozos, misa con procesión, después en la plaza, juegos para niños. Por la tarde, partido de mozas y casadas, y por la noche disfraces, y luego música con sangría. Cuarto día, fiesta de mozos, por la mañana misa, después procesión, con charanga, aperitivo y juegos para todos. Por la tarde, becerrada, se suelen hacer entre mozos y casados, por la noche baile. Día de casados, misa, procesión, aperitivo, juegos para todos. Juegos de chito, carrera de sacos, tirada de huevo, etc. A mediodía, tradicional comida del toro. Por la tarde, partido entre mozos y casados. Y después baile. Los toros del ayuntamiento suelen ser sábados y domingos. Ya teníamos las ideas. Ahora las teníamos que llevar al papel. Hacía falta organizar todo lo que sabíamos, repartir en el trabajo. Así cada uno se ocupó de una parte. Pero estas ideas necesitaban ahora que ilustraran todo lo que contábamos. Entonces algunos decidieron poner el escudo del pueblo, las imágenes de la iglesia, patrones y un dibujo de la iglesia, del pueblo, el dibujo de la iglesia
lo diseñé yo. Yo, por eso los compañeros me dicen la artista de la clase. El hacerlo me relaja mucho. ¡Viva la Virgen del Consuelo y San Pedro! ¡Patrones de Zarzalejo! Escribieron el texto entre todos, hicimos los rótulos y así contamos la historia de nuestro pueblo. ¿Qué cosas tiene Zarzalejo que no las tiene Madrid? El mirador del Guijo, el Caño Viejo y Julián el Aguacil.